Bueno, bueno. Ver, ¿qué sí, tal? Tú. ¿Cómo les va? Mira, mira, tenemos el honor de tener a la canciller de Argentina, oh. Diana Mondino. América, aplauso. América, aplauso. grande! Y es más, pensé que iba a llegar más tarde y llegó más temprano. Eh, lo que pasa es que ahora Esperemos. que soy canciller. Sí. Tengo a mi marido que me tiene paciencia. Sí. Y me acompaña. Merita otro aplauso al marido. ¿no? Sí. A este A este lado. Exacto. Lo que merita aplauso es la picada. Sí. La picada. Es lo, menos. lo menos. Lo menos. Y Cárdenas. Auspicia este programa con Gustavo Lacha de la no, bueno, Otro aplauso. A Carmen que le disculpe. Otro aplauso para Carmen. <laughs> che, dinámica. Yo, yo había notado acá. Porque esto, esto dio origen a una idea de Diana en su momento, que como están obsesionados con la micro, le habían puesto Diana al grupo nuestro, de WhatsApp, pequeñas soluciones para grandes problemas. Y eso sigue presente. Pero ahora viene pequeñas y grandes soluciones para grandes problemas. Para gigantescos. Porque vamos a cambiar. La orientación geopolítica de Argentina con Diana. Definitivamente. No es no mojo de pavo, ¿eh? No. ¿Ven acá este instante? Acá. De Miguel Ángel Cárcano hasta Carlos Escudé. Uh -huh. Estudiamos. Bueno, hay un sesgo acá. Pero siempre estuvimos bastante desorientados en Argentina en cómo nos queríamos insertar. No solo en términos económicos, ¿no, Diana? Sino en tema político. Bueno, yo puse una agenda. La macro, la micro. ¿Cómo recuperar el respeto de Argentina en el mundo? Así que le la... ¿Cómo crees? ¿Cómo? Ideal. ¿Cómo? No, sí, ¿Con señores, esto baja no, no, no? no. País? O sea, a la canciller. Antes, compañera de Twitter. Sí, ahora, muchachos. Claro, no, no, bueno, ¿Te me gusta el título este? ¿Cómo recuperar el respeto de la Argentina en el mundo? Me encanta. Me encanta, me encanta. Porque la verdad que sería casi milagroso. Porque Argentina ha incumplido, obviamente, la mm -hmm. deuda. Argentina ha incumplido. Y cuando hace envíos, yo recuerdo un cuento cuando estaba en la secundaria que se pararon las exportaciones de un producto bastante particular que tiene Córdoba. Y decimos ¿por qué si somos los mejores? Porque un tipo que exportó, uh -huh. en vez de poner lo que tenía que poner adentro del container, había metido arena. Uh -huh. Y en realidad, todos uh -huh. los otros que exportan quedaron mal por ese señor. Ah, mira. Y para cuidar la marca Córdoba, la marca sector, cortaron. Ah, cortaron. No, lo de afuera te cortaron. Dijeron, ah, yo a estos tipos no les compro. No, porque eso se hace es localmente. Bueno, bueno sí, pero sí, llegamos pero... al extremo de, vida, sí. de, digamos, de las últimas dos décadas de prohibir directamente las exportaciones, claro. más allá si había un exportador trucho o no, porque sí. se nos cantaba y proteger el mercado interno y todo eso, ¿no? Bueno, y es re difícil, ahora he estado hablando bastante con, con periodistas del exterior. Señor, no director, entienden... ¿se escuchan los tres bien? Sí, ya, si te puedes un poco más el micrófono. Pues, ya, ya. Ahí. Sí, a nada, ver, ver, la... me gustó con, pero, Lo contable de las primeras impresiones con embajadores, periodistas, qué, qué? A ver, yo eh, eh, Yo estaba hablando con embajadores ya hace bastante tiempo. Entonces, primero era la curiosidad. Uh -huh. eh, curiosidad medio casi, casi, casi que tenía como en un zoológico, ¿no? A ver, a ver qué es este mi ¿Qué, es ¿Qué es este Millet? ¿Qué es esta señora? ¿Qué sé yo? Y cuando les hablas más o menos con puntos y comas y de corrido, medio que se sorprenda eh, la, bastante bastante bien las preocupaciones que tienen son todos tienen la misma porque no podemos hacer más negocio comprar y vender pues todo el mundo cree que nos, solamente nos quieren vender no los tipos nos necesitan comprar en muchísimos casos así que bueno bien. esas cosas han sido bastante difícil después vas viendo que se van entusiasmando con las ideas y de hecho vengo de un evento ahora en la cámara eh, Asian que son varios países asiáticos eh, o sea no está la India por ejemplo y, mm -hmm. pero realmente hay mucho interés en, en Argentina China, Corea del Sur eh. Eh, eh, Tailandia Vietnam. Malasia Filipinas Vietnam y me estoy, eh, ¿Y es no, estoy olvidando alguno y es un papelón mil millones de habitantes no con los chinos dos mil tres mil tres mil quinientos ah, están los chinos lo tanto, no sí los chinos. sí estás sí o sea no no es una cosa sí. monumental pero digamos eh, a tu pregunta de qué qué iban pensando la verdad que ha, ha, ha habido muy buena recepción a esto que vos decís, un cambio geopolítico. Porque Argentina, en los últimos 20 años, pero en los últimos 60, ¿eh? hemos hecho, nos hemos ido cerrando mucho. Cerrando quiere decir que no compramos, no vendemos. No tenemos intercambios culturales, estudiantiles, como es tan habitual en otros países del mundo. Bueno, el, Deportes lo la tenemos. El deporte lo <laughs> no, ten vos también. Deportes lo tenemos básicamente, <laughs> digamos, con. Con el fútbol está muy claro, pero pensá en los panamericanos. Argentina siempre estaba en el medallero, Ajá. en múltiples deportes. Y ya en los últimos años, en algunos casos, ni siquiera hemos mandado delegación. No es que salís 10 o 12, obviamente, sí, sí. siempre hay alguien que gana, siempre hay alguien que pierde, eso no tiene nada de particular. Pero ya no estamos en una capacidad, una continuidad de entrenamiento, porque hay que empezar desde que el nene es chiquitito para que llegue después Ajá, pero a hacer. Ni un... siquiera hemos puesto recursos y becas. Yo me acuerdo de qué juegos habrán sido Olímpicos Panamericanos donde no podían Pl ni llegar en avión? Pl Plata hay, No, acuérdate ha habido algún juego olímpico hace mucho, no es de este gobierno, de hace mucho en donde los de otro país le prestaron el bote. ¿Se acuerdan el famoso de Midi? No, pero, pero, no. pero no es no es no es de ahora, ¿eh? sí, sí, sí. Es, o sea, hace, de hace mucho tiempo. En donde no tenían un aislamiento de o sea, ¿Estás viendo el aislamiento que decíamos en los artículos? ¿Lo estás viendo? ¿Estás, Argentina está como eh, aislada. En muchísimas cosas. Desde la forma de vestirse, en donde todos estamos vestidos en una forma muy similar entre nosotros y muy como triste. Siempre todo el mundo tiene camperas oscuras. Este, si viajas afuera o agarras una revista o mirás Instagram o TikTok, la gente tiene ropa colores. Más, más alegre, o sea, tenés más variedad. No sé, sea, la gente tiene tres, cuatro 5 cinco camperas en otros lugares del mundo. Aquí con lo que cuesta, agradezcamos que tenés una y que te dura tres años. Eh, y son trivialidades, pero que te hacen a la calidad de vida. El tema de salud es, es otro, eh, digamos, pero el aislamiento en muchas cosas. Bueno, esperemos que se pueda revertir. Te hacer una puta casera. A ver. No, no, normal. Eh, te cambió, no asumiste y te cambió. Bueno, no sé si tratarte de usted ahora. Para en serio te digo, no, no, para, no, no, estoy hablando en serio. No, a ah, la que... flauta. Ay, no, pero, sí. pero, a ver, te, te, dame el voz hasta, hasta que asumas. Pero eh, apenas asumiste y te cambió el día, ¿no? Estás, porque pero, yo te pero, lo a a 24 en tu a, lado. Acá lo tengo a mi pobre marido, que ya la semana ah, antes este, mal, se, eh. se complicó. No, pero porque además hay cosas en donde como uno tiene más cosas que hacer que antes, seguro. Pero es como que la insistencia de la gente es diferente. Ejemplo, periodistas que siempre vos yo hemos tenido relación con periodistas, ahora son muchos más, pero no es que sean muchos más, sino que hay una que te escribe y te dice, Diana, o sea, no tiene por qué ser periodista, ¿no? Diana, antes escribías al rato y decís, ¿qué querés? Y del otro lado te contestaban, y bueno, y a lo largo del día, entre la mañana y la noche, terminaste la conversación. Ahora, si me mandan ese mismo mensajito... No, no lo puedo contestar porque si yo le digo, ¿qué querés? Pasaron 20 tipos. Claro, y entre medios se te perdió. Uh -huh. se te sí, perdió. Sí, 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 Imagino que te la gente ahí. Perdón, razón? ahí estoy cargando celular, pero eh, cuando venía para acá, 1200 mensajes sin leer todavía. Qué se me van. Ojo, no es que 1200 personas diferentes. No, Hay sí, gente sí, que es. te escribe, hola, ¿cómo estás? Por favor, ¿por qué estás? <laughs> <Además>, son <laughs> 15. <ríe> no, maestro, ahora para para dirigirse a los cancilleres, en un renglón, el, con el lo suficiente, basta. Claro, claro, no, no, y decim decime qué querés, claro, eh, vos, porque, claro, por cierto, porque, porque, hola, ¿te puedo llamar? Sí, Campo, ya me estás llamando. Y sí. Exactamente, entonces... Sí. ¿Cuánto, cómo, ¿Cómo se imagina una gestión? Es decir, te pregunto, a ver, sí. me parece muy impresionante esta pregunta, en serio, eh, ¿cuánto, vas a dedicar a la ¿cuánto se dedica a la comunicación, a la gestión interna del ministerio, que debe ser, si no yo tengo, tengo quilombo con una pyme con 20, imagínate. No tengo registrar. la menor idea, no tengo la menor idea. ¿Eso no, no, no lo pensaste? No, eh, por ahora lo que estamos. Se va, haciendo, se va armando en la marcha. Esperemos, todavía estamos peleándonos con el organigrama. Eh, estoy trabajando con varias personas ya desde hace un tiempo por, porque te, estar en el expertise propio de la, de la embajada, de la Cancillería. Era un ciento y pico de direcciones las estamos organizando en 60, o sea, mucha duplicación de funciones. Sí, como todo. Eh, en todos los ministerios tenés eso, ¿no? Donde uh -huh. tenés algunas cosas que tenés tres o cuatro que son eh, actividades similares, pero después que no se coordinan entre ellos. Por eso vos... están los coordinadores. Claro, bueno, y después bueno, están bueno, los, bueno, coordinadores, y después coordinador, los coordinadores. Y esta no es una cuestión política de que te gustan las ideas de fulano o las de mengano, es una cuestión de ineficiencia. Porque si para todo tenés que estar organizando. Una de las cosas buenas que se están haciendo... No, se haciendo... vas a hablar nunca, pues tenés... es... Una secretaría por tema te duele loco. O sea, no si podés. Del mismo tipo, tienes varios temas en la cabeza. Bueno, de la gente que está trabajando en el área de, 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 de reformas de este tipo de cosas, nos pidieron a todos los ministerios que esto lo hicieron en julio. Uh -huh. Y vos decís, mira, che, no me hagan trabajar tanto. No, vas a ver qué Bueno, por suerte ganamos porque mira que trabajamos una barbaridad y si no hubiera sido una picardía. Y en donde, por ejemplo, en algunas áreas funcionales, nos pidieron que todos los ministerios tengan las mismas áreas funcionales llamadas de la misma manera. Pues no sé si han visto alguna vez en el diario que quisieron coordinar no sé qué cosa, entonces están los 22 ministerios, pero que a su vez en cada secretaría tienen algo. Entonces, los 22 ministerios van a tener, qué sé yo, una secretaría de compras. Claro. Todos tienen. Pero que en vez de estén desarmadas y metidas en distintos lados, todas tengan. Entonces, cuando alguien quiere hablar Con de compra, compras. Trae. Eh, eh, los identificás fácil y rápidamente y se pueden armar su grupito de WhatsApp, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, sí. Aunque adentro de compras, después de 400 tipos, no digo que no. Pero tenés que tener una coordinación mucho mayor. Hay 370.000 personas en el Estado Nacional. Uh -huh. Entonces, hay coordinar eso. Obviamente, tienen las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Pero Cancillería solo tiene prácticamente 6.000 personas. Bueno. Entonces, ¿cómo lo organizás? ¿Qué, qué, qué objetivo le pones? Me, medio McDonald's, no de tener 12.000. No a Pero todos minority, hacen lo <laughs>. mismo. Claro, pero aparte, misiones de cosas por todos lados. Claro. O sea, <r interfaz> claro, es eh, un lío, es un lío importante. Es un sí. Pero acá lo más importante va a ser definir lo que vos decías, los objetivos. Y después, hay gente muy preparada uh -huh. y hay gente no tanto, como en todas partes. Pero si vos, yo soy una convencida: si vos a las personas le pones un objetivo, le pones los medios para que alcance el objetivo, que eso también es importante. Y después lo medís por eso. El tema es que, como todo en el Estado. Si la persona no cumple los objetivos o no quiere o no va a trabajar, lo que sea, no, hay sancion, no puedes hacer nada. Rendición de cuentas, nada. nada. Entonces, lo, lo único este que tienes que hacer es lograr la motivación y sí. o en este caso en particular la relación entre sus pares, ¿no? Que los demás digan, uff, uh, fulano! Y hay un mecanismo eh, que es como una, llamémosle una comisión de acuerdos, no es el nombre correcto, en donde entre los pares van diciendo estas personas. Entre los miembros de Cancillería esta persona merece ir ascendiendo y entonces son los destinos que tenés, etc. Pero, pero si pero, no fuera porque te da vergüenza claro. delante de un compañero de trabajo, claro. y no van a trabajar, no pasaría nada. Claro. claro. Y cambiar eso es una cultura. Sí, no es manga, te juro que no es manga, pero el embajador los elegís vos o los elige el presidente. Los embajadores son representantes del presidente. Del presidente. Son representantes del presidente. No hoy... manga, muchachos. ¿eh? Casi, casi por el hay, sí, hay varios... Eh, Pero no eh, juega también la carrera. digamos. No, obvio, no, no. sí. Bueno, Pero él elige como quiere, político, si ah. Deberías decidir para gente que puede cumplir bien el objetivo en determinado claro. lugar. Claro. Pero, a ver, no nos engañemos. La, la, la mitad de las veces los embajadores Exacto. es o un tipo que puede hacer las cosas bien o me lo saco de encima al político del claro. otro partido y lo mando a no sé dónde. Sí. Y en algunos casos la embajada es un premio y la otra cosa es un... Castigo, pero lo mandás ahí que no. ¿Cómo fue? lo usó. No, claro, parece, hay varios de esos. Para una, 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 una clase. No, a, no. a, a la teleaudiencia. Las no? barbaridades corren, nuestras corren por cuenta claro. ¿Okay? de no, no, él. Las barbaridades de él corren por cuenta claro, claro. de él. perdón. En la no, época de porque también se hacía lo mismo. O sea, uh -huh. es habitual. ¿Cuándo eso? no? Siempre se hizo eso. Che, pregunta pregunta. Si no podés, no podés. Pero bueno. Estamos con asustos, bueno, estamos asustados nosotros. Claro, estamos gliniz... con una canciller, juro que te diga? Yo diría que estoy baglinizado mal, ni, ni preguntar nada. No, pero, 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 pero te... acá venimos a arreglar los problemas, tenemos que sacar, sacar, las, sacar las pymes adelante, vamos. Bueno, para, para, para. De relaciones exteriores, uh -huh. venimos de una época que la quería definir así. Está claro que el sesgo de este periodo kirchnerista que abarca 20 años con el guirato de Macri, no de este gobierno. Sí, sí. Que es el cuarto, ¿no? ¿Ah? Eh, está claro, digamos, de que fue hemisferio oriental, como digo yo, por poner un término. Digamos, me llevo mejor del mundo. con las autocracias, eh, pueden ser capitalistas también, como Rusia y China, pero me llevo mejor con ellas, o hago negocios con ellas. Opacos, ¿no? Ahora, la sensación que tuve, que quería transmitirte y a todos, a ver qué opinan, es que no era totalmente cegado el hemisferio occidental. Oriental, sino que ante la necesidad de cubrir los pagos de la deuda, recurro al que venga: a los árabes, a Joe Biden, antes a Trump, no importa la ideología. O sea, yo lo que veo Eso es que, es que Argentina el no es K, que, que. Campeón. Ahora, sí, Ahora en no, encima. durante 20 años. Okay. Excepto ya Macri. O sea. Vos hablas de multilateralismo. A, además que... del sesgo, digamos, ideológico, había una anarquía, o hay. Una anarquía en las relaciones por las cuales vos decís, China me da un swap. Me lo da si acorde con el fondo. O sea, hay una ignorancia respecto a, a las relaciones exteriores. Yo, yo ignoro relaciones exteriores, pero digo... Pero vos usaste la palabra mágica mm. para la situación argentina y es opacidad. Mm. Entonces, cuando China presta plata, sí. que la quiere cobrar... Sí. China dice para yo no te presto menos que el Fondo Monetario claro te haya puesto todo porque ellos quieren cobrar cuando Argentina es la que quiere comprar un... invento el ejemplo no quiero que suene feo pero vagones de subte sí se los compra a alguien uh -huh. y ese alguien no tiene por qué ser transparente no, Porque clarísimo. sobre todo el, el gobierno argentino no quiere ser transparente. O más allá de relaciones exteriores. Claro, no tiene nada que ver. O sea, sí, el, sí. el tema de che, a ver. Con, Transparencia. Fa ¿Con factura o sin factura? Claro, la sí. Sí, 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 <laughs> sí, 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 Entonces, eso es lo que hemos estado viendo ahora. Nosotros en Argentina tenemos el artículo 75 de la Constitución. <laughs> Dale. Se tiene que aprobar todos los tratados internacionales, tienen que ser aprobados por el Congreso. Ah, mira vos. <laughs> Ajá, mira vos. Mira sí. vos. ¿Y? y los swaps todas estas negocio? cosas ¿qué, eh, qué onda ni uno que también eso pago porque las famosas viste saco temas tema chiquitos yo las famosas cláusulas que no se conocen que se supone que son bases no son bases en fin a ver pero para 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 en el, el mar austral del, del swap no se saben las condiciones pero a mí eso no me preocupa demasiado pues uh -huh. bueno ser un poquito más caro un poquito más barato a mí lo que me preocupa del swap es que cuando se usó para pagar a otro creedor, bueno, estará sustituyendo a un acreedor más barato por otro más caro. No sabemos, no sabemos, pero todo eso el... sería lo de menos, claro, me, me to... da la impresión. Pero, pero, pero en todas partes del mundo y en la prioridad privada, vos pagás un crédito sacando otro, otro crédito. crédito. Ojalá que sea más barato o parecido. Acá el tema de los swaps es que se han usado para seguir vendiendo dólares baratos en los importadores. O sea, el, el swap ¿qué es? es deuda. Deuda que los 47 millones de argentinos muy vamos a tener que pagar con China, sí. para que después el gobierno usa eso que recibió para dárselo a algún señor que compró los dólares a mitad de Baratos. precio. Baratos. O sea, si vos me decís, mira, es deuda nacional y estuvo construyendo una, una autopista, puede ser que esté bien o mal hecha, pero, este, pero esto le estás dando a alguien con nombre y apellido, le estás dando los dólares a mitad de precio. O sea, acá, perdón, y acá China no tiene nada que ver, no es un tema de China. No, porque es podría un tema haber del sido... el gobierno argentino de claro. cómo está usando el swap. O sea, podría haber sido, no, no, no puedes, sé... Si, si vendes a mitad de precio de la tasa es irrelevante. Exactamente. Se, claro. Se, se está regalando la mitad de la tasa de Pero 100% barato. Está... Claro. Exactamente. Entonces... La propia medida del gobierno generó el problema que tiene de escasez de dólares. Porque eh, si claro. vos regalás dólares a los importadores... Sí. Digamos, muchas importaciones son totalmente necesarias, pero por otro lado valga la paradoja. Importás bienes de lujo si vos querés, y no hay instrumental médico. O sea, no, a la pero, su vez la, pero todo el sistema está mal. La, administra hecho. la administración por expediente de esta economía es un desastre también, no sea, eh, Esos temas, la gestión, ¿van a empezar a aclararse a medida que vaya pasando antes lo antes posible? Lo antes posible, a ver. Que no hay dólares, no hay dólares. Obvio, no sé, no que, el banco, que el Banco Central está en una situación catastrófica, no hay duda. Entonces, aunque vos dijeras mañana mágicamente eh, se acabaron los problemas de la SIRA, muchachos, hagan lo que quieran con los dólares, tipo de cambio libre, uh -huh. exporten lo que quieran, no hay ningún problema, lo mismo el Banco Central está en serios problemas. Aún así, para, explícame económicamente por qué. Porque vos le sacás un clavo, le sacás. Vamos a poner, es un supuesto, muchachos, ¿eh? nadie, nadie asuma nada, o sea, estamos teorizando. Si vos le sacás el comercio exterior al Banco Central, chicos, vayan al dólar libre, importen lo que importen, ¿tiene el stock del problema? No. ¿Qué, qué, qué problema el, tiene? El Banco Central mantiene el stock del problema, okay. que es que debe 12 mil millones de dólares que ha usado de los depósitos de la gente, claro, que diga. estaban en los bancos que eres esos estaban en custodia. Uh -huh. O sea, no es una mala decisión administrativa, que bueno, cualquiera no, no. podría estar. Es Tenías que cuidar al perro y se te escapó. Anda a buscarlo, como Exactamente. O sea. Exactamente. Sí, se te murió. Ya no está. En términos del hacha, Diana acaba de sacar una bomba termonuclear <laughs> pendiente sí. de explotar sí. no. Pues yo pensé que ibas a decir la deuda con los importadores o los que giran. A este tipo, no, 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 esa es muy interesante. Esa no es deuda del Banco Central. Opa, no. es, es fascinante eso, porque... Al, a, a ver. A ver, ¿cómo es la cosa? El Banco Central, perdonen chicos, ahí lo que están ahí. ¿eh? El, vos querés comprar esta cucharita este señor. Sí. Lo querés comprar y decís, señores del Banco Central, quiero comprar esto. Deme los dólares. Acá le traigo 350 pesos. Y el Banco Central dice: ¿Sabes qué? No te puedo dar los dólares. Así Por eso que... quedás debiendo a quien Entonces, te compra no, las cinco. Te, te voy a dar un permiso para que un banco comercial, dentro de 180 días, mm. te venda los dólares al precio de ese día. Pero vos ahora no podés comprar los dólares. Y el Banco Comercial no te los puede vender. Entonces vas a decir: No, 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 mire, es que yo acá en un cajoncito tenía los dólares. No no podés usar los dólares que son tuyos. ¿Por qué no los puede usar? Porque tenemos una normativa compleja de la SNB. Entonces, vos decís, ah, pero no te preocupes, el proveedor me financia 10 años. Okay. No, tenés que tener la CIRA. O yo soy la, la sede de la casa central. Y Pero déjeme notar, no, la aduana no te deja entrar las cosas si no tenés la CIRA. Con lo bueno, cual vos tenés tres... Lugares en donde hay un kiosco. ¿Banco Central, Banco aduana? Aduana y. y el, 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 el sí. Con el código de. Eh, 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 no sé cuánto. Eh, 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 económico-financiera. Eh, Coeficiente eh, económico-financiera. Bueno, económico pero, sí. sí, pero hay una. Me, me, la verdad es que desconocía esto. Yo pensé que habían habilitado o A sea, los propios dólares de los importadores no. para que ellos puedan comprar impuestos. No, no. No, te lo digo en inglés para que quede más disimulado está bien, pero impresionante impresionante que... la traba que acabo y de escuchar en los últimos 15 días están muy paradas las cosas, pero por eso no hay insumos porque el señor que vende insumos mm. generalmente es un señor honesto si vos querés comprar aviones o querés comprar barcos mm. o querés hacer el recital de no sé quién de golpe que Swift. no me gusta. A mí no me gusta golpe. Taylor pero... Swift. Bueno, entonces, entonces... Taylor Swift la perdona. Ella dice, ¿no? bueno, el, el recital de Taylor Swift, ella cobra, invento los números, por supuesto, no lo sé, 5 millones de dólares de honorarios. Así que permítanme girar 5 millones de honorarios. ¿Cómo sabes que te cobra 5? ¿Cómo sabes que no cobra 4, 3, 2, 1? Bueno, esa es la famosa sobrefacturación de IMPO para Ahora, los servicios. Hay una, una, pero hay mucha gente que, está, que obtiene la CIRA. Y después, para que el proveedor le mande la mercadería, le transfiere de su cuenta. Por... Shhh. Se hace. Claro, se hace porque nadie dice... Y con la expectativa, la ilusión... Si no estábamos muertos por inanición. Exactamente. Ah. Con, la con la ilusión que de que, que dentro de 180 te van a vender al, al tipo de cambio de ese toque, día. Claro. O sea, y porque... si toca, toca y si no, al piste. Ahora vos, no es un tema de lo, de, 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 del Banco Central, con lo cual... Pasa. El no, 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 no es deuda del Banco Central. No es Central, deuda del Banco Central. Pero el Banco Central mañana, y esto es una dificultad grande que tenemos que entender. El Banco Central mañana dice, bueno, muchachos, hagan lo que quieran los exportadores, etcétera, etcétera. Entonces, todos los importadores dicen, bueno, compro los dólares. Entonces, exportadores hay todos los días un poquito. Uh -huh. Y los importadores pueden querer los dólares todos juntos, porque tienen la pilita de ciras. Claro. Y ahí tendríamos problemas más que hay desde el 2007, 18, no sé cuándo, desde hace 2000. Cuatro añitos largos, que no se permite girar dividendos. Entonces, todos los señores que dicen, che, yo tengo pesos en la cuenta, déjame comprar dólares. ¿Y cuántos dólares voy a comprar? ¿A qué precio? Y no sé lo que me alcance, pero a mí déjame sacar la plata de acá, ¿para qué quiero los pesos? Entonces, tenés esta situación en donde, aunque vos liberaras las exportaciones total y completamente te convertís en Dinamarca para ser exportador, solamente vas a exportar un poquito cada día. Y sobre todo porque son nuestras exportaciones son cosecha y la cosecha está dos veces al año. Claro. O sea, no, 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 no podés. Me permitís tirar una ideita? ¿Uy? para Mientras vos, vos hablas, como. Sí, sí, dale que. iba a decir algo. Diana, vos vas a. En, en tu gestión, está flaca, ¿eh? En tu no. palabra, yo te Diana. veo muy flaca. En tu gestión vamos a hacer la primera exportación de jamones crudos. ¿eh? ¡Espectacular! Vamos a hacerla. Lo voy a hacer en honor a, a, a la gestión, Diana. Escúchame. Eh, pues está bárbaro, yo lo digo, está genial. Oíme... Eh, Permitime esto. Eh, una ideita para que la gente nos saque. Porque una, un, uno, una buena explicación de alguna inversión que hubo en Argentina es que no se qué que hacer con los pesos los tipos que ganaban guita y que los mandarla afuera. Bueno, deberíamos ponerle un régimen de amortización acelerada para que esa guita tengan. Bueno, listo. No la puedes traer, por lo menos hagamos una buena inversión y la, la, la amortizamos rápido. O sea muy bueno eso, Diana, ¿no? Uh -huh. Se entiende, ¿no? Amortización en un año. A ver, para los que no sepan de qué se trata, cuando vos compras cualquier cosa, tenés que, si vos pones un dinero en un plazo fijo en un banco, vas a recuperar los 100 pesos que pusiste más interés. Si vos pones 100 pesos en una fábrica, vas a ganar plata, pero los 100 pesos que pusiste en la fábrica, ¿cómo los recuperás? Entonces la forma de irlo recuperando es que los puedas ir deduciendo previamente de los impuestos en base a las amortizaciones. Entonces, es una forma de decirte, che, recupera tu inversión. Y después pagarás los impuestos que tengas que pagar, por supuesto. Entonces, la amortización acelerada es vital. Frondizi oh. lo hizo y fue un exitazo. Bueno, ese es de sentido común. Hoy la amortización. Es no pagar impuestos por el Se la hizo varias seria. veces, claro. más o menos, ¿no? Se hizo varias Pero veces. Fue, en, en el 58 fue un gol de Media el, el tema es que no tengas inflación, porque aunque Claro. Bueno, yo voy invirtiendo y bueno, en cinco años la recupero. Tampoco nadie quiere recuperar la guita en un solo día. Uh -huh. Pero como el tema del ajuste por inflación, que recién desde hace dos añitos tenemos. Lo que recuperas no es tu inversión, recuperas muchísimo menos. 100 pesos puestos hace 5 años y hoy, no sé. Yo sabes. soy muy optimista, la inflación va a empezar a caer en enero. Karen. Soy muy optimista. ¿Qué cosa? La, ¿La inflación? inflación empieza a caer al toque que, que, que arranca. ¿La ¿Inflación o la, la inflación? La inflación, eh, la inflación eh, vuela. Yo la inflación ¿Sabes la... por qué te digo? Hay, hay mucho entusiasmo, Diana. Obvio no lo merece. No. no, no, pero en sí lo te digo. Yo estuve recorriendo y hay, hay, hay mucho entusiasmo. Yo y para que mí que... el entusiasmo va a tapar los costos del ajuste. Si logramos eh, desarmar la bendita bomba del Elix, que te dejo explicarlo por vez número 10 a la gente que nos está escuchando. Sí. Si yo quiero que me explique por qué lo pusieron como prioridad. Porque. Si no. A ver, hay muchos países que. Ahora no... te doy mi versión, pero. Claro, Dale. Hay, hay muchos países que no tienen inflación y lo mismo no crecen. Tienen este es problema de educación, de infraestructura, etc. Eh, Ecuador. Todo África. Bueno. Sí. Pero con inflación tenés la certeza sí, de no que no sea. vas a crecer. Entonces Primero tenés que matar la inflación y mientras vas trabajando en todas las otras cosas, salud, educación, infraestructura, para que uh -huh. un país pueda crecer. La regulación. Miles de temas. Uh -huh. Entonces, eh, con una inflación, además no estamos hablando de una inflación del 6, 8, 10%. Estamos arriba de eso mensual. Entonces, destruye cualquier cosa. Y sobre todo te, te destruye las ganas de pensar en el futuro. Porque ¿qué, qué sé yo qué va a pasar dentro de un año uh -huh. o de diez. No puedo sacar cuenta, Diana. No puedo sacar ni la cuenta de nada. O no sea, olvídate. No sabe cuánto cuesta. Mira, ¿Por, ¿por qué hay Lelix? ¿Por qué? No, no, eso, decime, no decime, el, vos, si, si Estoy al hilo te porque. Terminamos eh, la. Palabra, no, palabra y se lo meto. Dale. No, bueno, acá tenés. Eh, el gobierno, como tiene déficit, imprime billetitos. Mm. Esos billetitos empiezan a dar vuelta. El gobierno. Dice, yo imprimo billetes que total no generan inflación, pero sí generan inflación y sabe que genera inflación. Entonces el Banco Central dice, dame de vuelta esos billetitos que yo te acabo de imprimir. Uh -huh. Y la gente dice, no, pará, prefiero comprar un par de zapatos. Y te dice, no, no, dame lo que yo te pago interés. Lo hace a través de los bancos. La gente cree que los que ganan plata con el elixir son los bancos. No, los bancos no tienen nada que ver, los bancos pierden plata por esto. Los que ganan plata son los ganan plata, cobran los depositantes. Entonces, las LELIC es una forma que... Le, letras de liquidez, olvídate el nombre. Es una forma que tiene el Banco Central de sacar la plata que emitió ayer sí. para esta, y está pagando tasa de interés. Lo que es fascinante es la tasa de interés hoy de las LELIC, ¿cuánto es? Y 230. 300. Oh, wow. Cuando vos la haces... Claro, eh, cuando la eh, capitalizás. Capitalizás, eh. es 300. Con una circunstancia muy interesante. Activo y pasivo. A ver, ¿para dónde? Para sí. que se vean las manos. Activo y pasivo. El pasivo... Está creciendo el 300% anual. Mm. Y el activo está cayendo. Mm. Y ponele que no caiga, que se quedara quieto. Perdón, el activo de los bancos. El activo del Banco Central. Entonces, una tasa del 300%. Y un activo, aunque esté quieto, quiere decir que estás pagando una, mm. de una deuda 300%. Mm. Que es lo obvio que, que decir que estás teniendo una tasa de interés en dólares del 300% en Argentina. Claro. Activos, sí, sí, claro, aclaremos sí, claro. qué hay dentro del activo Banco Central. Y hoy merde. Debería haber reserva. Claro. Debería haber reserva. Está. Entonces, vos lo que tenés es que en lugar de tener reservas y activos. Claro, 300% en algo duro. Moneda de valor, en, dura, en lo que sea moneda dura, del otro lado tenés algo que te aumenta a 300. Y las reservas van bajando, incluso te vas endeudando. Claro. ¿Con quién te endeudaste? Sí. Ah, bien, bueno. ¿Con quién te endeudaste? Con los depositantes. Porque el gobierno manoteó los encajes. Manoteó los encajes de tu depósito. 12 mil palos, dice el presidente dice Ahora, ¿por qué? Esto es la sí. prioridad. Absolutamente. Porque vos pensalo de esta manera. Eso tiene hoy una tasa del 300%. Ponerle y decir, bueno, no, ahora no, ya va a haber, voy a bajar la tasa de 300, 280, 270 a lo largo del tiempo, porque vas a ver que desregulando la economía crece y el optimismo y que el hacha va a hacer más salames, Bueno, que eso va. Pero quiere decir que hoy debes 100, el año que viene, como tenés una tasa de 300, vas a deber 400. Uh -huh. Si no podés pagar 100, ¿con qué vas a pagar 400? Por eso la. La, la hipótesis de bajar la tasa gradualmente tampoco, porque siempre vas incrementando. O sea, Exactamente. No, el problema es así. Te o sea, tendría que crecer mucho tu activo para que esa hipótesis sea más o menos razonable. Y además de crecerte mucho eh, los activos, o sea, ah, que, no que dejen de caer, de todas maneras, cuando tengas que pagar eso, que ya ponele que en vez de ser de 100 a 400, de alguna manera lo oblicuaste y que sea solo 200. Te estoy haciendo un descuento del 50%. ¿Dónde lo pagas la única forma es imprimiendo dinero. E hiciste todo este quilombo para no tener dinero que estuviera dando vuelta. Y entonces ahora, para pagarlo, vas a tener que imprimir el dinero. Es absolutamente yo de loco. Lo, yo lo sintetizo Tenemos así, que si me permitís. permites. Que dinero para pagar gastos es una locura. Bueno, para pues, perdón, salir del Lo que es la Y, y Kicilov que se está endeudando ahora para pagar a Guinaldo, endeudamiento en dólares de 150 millones. Tantas cosas. Bueno, la LELIC son un esquema Ponzi. Listo. Chao. Y por eso hay que matarlo, porque. Perdón, no. Ponzi sería. Dale. Es peor que un peor Ponzi. Dale. Porque el Ponzi. Porque el Ponzi decir, alguien pone algo. Alguien puso algo, <laughs> claro. Alguien pone algo y el último Gil. te perdonamos. <laughs> acá, Claro, acá, acá no es el último el que pierde. Acá sí. pierden todos. Sí. Claro, no, no. claro. O sea, la que existe para. Lo voy a resumir, no es técnicamente 100% lo que digo. Para que el depositante y los argentinos no se vayan a dólares. ¿Por qué? Porque te dan en el plazo fijo una tasa de interés supuestamente por arriba de la inflación. Muchas veces es por debajo. Pero porque el populismo juega con la ilusión monetaria de los argentinos, que creen que están ganando cuando en realidad están perdiendo contra la infla. En algún momento eso se corta. Y eso Pongo se llama. Me dan 100 lucas por mes. Eso Estoy se con... llama dos cosas corrida de depósitos en pesos, tenés un banco central que es deudor de última instancia y va a emitir dinero para los argentinos que se vayan de los bancos. Ese es el peligro de la LELIC. Y ahí vos tenés corrida bancaria con hiperinflación. O sea, la LELIC es una, para mí, ¿no? Una hiperinflación contenida para que el argentino no compre dólares. Ni latas de tomate ni zapatillas. Ni ningún porque, otro bien. Porque no hay ningún crédito de nada en Argentina. No hay crédito porque lo tomó el Estado a través de la LELIC, digamos, sintetizando. Y la estrategia de tomar LELIC es conseguir algún activo, que, lo que decía acá. La estrategia el de, de bajar, y bajar eliminar a la, la LELIC, si claro, vos... El, el ideal... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, el, en teoría. El, sea... el ideal es, che, en vez de deber dólares al 300%, debo dólares al 5%. Claro. El, eh, no, aumentaste. No, no, para la deuda de todas maneras estaba. Y ahora está. Déjenme que les ponga unos. Eso hay que, explicar, para, hay que explicarlo bien. Pues la gente somos medio cabeza de termo y vamos a ver la deuda en dólar, es decir, escandalete, y esta deuda al 300% es 10.000 veces peor que la deuda en dólares. Absolutamente. Fíjate que hoy, de la deuda que tiene el gobierno, lo, todos los últimos bonos que se han emitido en los últimos seis meses son indexados o por inflación o por tipo de cambio. A elección del acreedor. Con lo cual, es absolutamente imposible delicuarla, de eliminarse nada, etc. Ahora Entonces, que Aparece. eso te endeudas así porque estás entregado. Pero entregado. Mirá, este... ni, ni un hipotecario de cueva te hace eso. Esto es Charles Ponzi. Todavía Mirá. tengo que leer la biografía. Y lo que ha dicho Diana, que no creo que eh, leí de costado hoy porque estuve concentrado en cosas de largo plazo. <laughs> Mirá vos qué chiste. Eh, que le mandaron a la UBA investigar o auditar eh, lo que hizo más en su gestión. Yo no estoy de acuerdo porque hay que usar los organismos que hay institucionales para es, hacer lo por mismo. Por sí ninguna universidad puede o sabe o debe hacer. En todo caso será Juan Pérez que trabaje. No, y además está bueno lo de la UBA, pero yo pasé la experiencia de lo que fue la UBA cuando le encargaron la auditoría del INDEC. Todavía estoy empeñando el informe. ¿Se entiende? Con eso termino ya el debate. De todas maneras, la barbaridad que hizo Massa al asumir como ministro de Economía es la siguiente: había 18 mil millones de dólares en deuda en pesos, que hubo un riesgo de refinanciamiento, es decir, de que los acreedores, prácticamente todos los zorristas argentinos a través de los bancos, eran acreedores de esa deuda. ¿Saben lo que hizo el señor Massa? Las transformó en bonos duales. Esto de las Levid, qué sé yo, hace rato que existe. ¿Qué significa eso? Que para el próximo gobierno <laughs> le deja la herencia de que ahí tengo un, una, una discrepancia que es muy importante. La inflación no va a bajar enseguida porque tenés un montón de deuda indexada a la inflación. Gracias, señor Massa. Y al dólar oficial. Exacto. Eso se llama indexación, inercia inflacionaria generada por el propio Estado. Esas son las distintas herencias habituales que se han estudiado en la historia económica argentina y que los ministros de Economía no aplican porque no les interesa dejar las cosas acomodadas para el país, para el futuro gobierno. No para el futuro gobierno, para nosotros los argentinos. No, para sí mismos dentro de no dos, lo... semanas, para claro. sí mismo dentro dos semanas. Claro. Entonces, ejemplo. lo que se quiere evitar. Es la experiencia del pasado, yo soy brutal, así que me hago cargo de lo que voy a decir, esto lo mostré en otro lado, que se llamó Plan Bonex, mirá. Uh. En el 89, en, en diciembre, Menem hizo mal las cosas, ¿qué hizo? Privatizó rápido, no voy a discutir, bueno, malo, regular. No todas son privatizaciones, partes son concesiones, que es lo que hay que resaltarle a la gente. Si está la cuestión nacionalista, ustedes saben que somos propietarios de Nore, de Sur y un montón de empresas que se dicen que son este, privadas y no lo son. Privatizó rápidamente, pudo obtener poca guita porque Menem, Alfonsín y el país no era creíble. Y la gente se fue a dólares igual. Como se fue a dólares, los depósitos a plazo fijo a 7 días por ahora son a 90 días indexados. Las transformaron en bónex a 10 años. Mi viejo no llegó a cobrar estos bónex que vencían, creo, junio-julio del 99. Eso es lo que se quiere evitar. Es más, te voy a decir, ahora voy a hablar, que, hablar políticamente. ¿Sabes qué? Si la masa sí. te hace un bones, ¿eh? Dado que acaba de asumir con todos los comentarios que podemos hacer de Javier, un presidente que está preocupado por la inflación... Este presidente, a diferencia de Mene, le preocupa el ahorrista. Entonces, más allá del detalle, el debate, que está el proyecto de Campo, que está el proyecto de Caputo, que está el proyecto de Carlos Rodríguez, que yo diga otra cosa, la experiencia del pasado es muy negativa. La gente del exterior sabe de esto. Es más, no es la gente del exterior, es el ahorrista. Hay que preservar al horrista Pero en pues cualquier so solución de la ley. Pero si vos sí. no la solucionás, Lacha, no hay interior. No hay economía regional, no hay PYME. ¿eh? No hay nada. Javier, desde, no hay país. Desde, desde no hay primer, país. Desde el primer discurso dijo: vamos a cumplir, a cumplir los compromisos, rajatabla. Exacto. Y eso me parece que lo que permitió el boom bursátil y de buenos que hay. Mirá, lo comentó perdiendo por estar Yo distraído en las quería, cuestiones del quería. análisis económico. <laughs> y bueno, de paso les muestro que eh, está comunicándose Diana. Si no le molesta, voy a hacer una cita histórica. Dale. Dale. Pasé una pausa y volvemos a la micro. Total, al final salió todo junto, ¿viste? Sí, sí, micro, sí. macro y relaciones exteriores. Eh, me han visto en otro programa en Neura, digamos. Estoy leyendo cuando muere el dinero, casi ya lo termino. Leo y voy a sintetizar allá por la página 150 en adelante, eh, en medio de la hiperinflación alemana del año 23. Es decir... A ver, ¿qué estamos viviendo en Argentina? Una hiperinflación postergada. Estamos tratando de procrastinar, postergar la hiperinflación. Eso es lo que logró Massa con los bonos duales indexados. Que el costo de eso lo pase el siguiente gobierno, Levit. Bonos duales significa hiper. Pero Alemania tuvo una hiper porque perdió la primera guerra. Como perdió la primera guerra. Uh -huh. Le invaden la zona industrial del Ruhr los franceses porque no le pagaban la indemnización, no le pagaban la deuda externa. Barbaridad atómica, por ambos lados. ¿Sabés lo que? Llegó el desastre de la hiper a tan nivel que pusieron un cepo. Uh -huh. Te estoy contando un cuentito. Ponen el cepo, se genera un dólar paralelo. La gente va a comprar el dólar en una tienda. Después les doy la referencia en alemán. Es increíble porque es. La hacha es exactamente lo mismo que estamos viviendo ahora. Se copian los sueldos. Salen de cobrar los sueldos, van a la tienda, al segundo mostrador y compran dólares. En ese caso eran dólares. Dólares o. Marco, muchas divisas decía la canción de Oreo. Los importadores se dedicaban a importar todo lo que podían porque el dólar lo suministraban a un precio artificialmente bajo, dice acá. No hace, falta, no hace falta seguir. O sea, discutir cepo sí, cepo no. La verdad, lo voy a decir brutalmente, Lacha, es muy berreta lo que estuvimos discutiendo a raíz de que la medida del cepo, la brecha cambiaria y todo eso, no solo es muy berreta, porque no es política económica, no es política económica, es adaptarse a la hiperinflación y postergar. Ese es el debate que tuvimos en Argentina hasta ahora. Vos tenés una receta de salida de Cepo teórica? No está bien. No, no condicionamos a nadie. Sí. Mirá, para mí no es salida del Cepo. Lo voy a decir porque ahora no tengo ataduras políticas y partidarias. El Cepo es lo último que hay que salir. Apa, a ver, cuénteme. Claro, vos por ejemplo amplio. Eh... No, la tengo a la canciller hablando, no le quiero molestar. Pero bueno, hablo bajito ahí, ¿se escucha? Igual. Eh, supone Y hablo bajito por lo que voy a decir. Eh... ¿Es opinión personal? O personal. No, a nadie? Dale. no, no, personal, personal. Uh -huh. eh... ¿Qué es salir del cepo? Salir del cepo es que vos puedas adquirir dólares libremente venderlo y, si no, hace, y venderlo todo. si no hace nada más, el dólar se va a ir a cuánto. Salí del cepo, saco los plazos fijos en peso y compro dólares. Dale. ¿Y con qué reservas afronta Argentina esa salida? Lo que quiero decir es que si suena muy negro lo que estoy diciendo, o oscuro o denso, pero bueno, esa pero es por la realidad. Lugar, por no tiene que salir del cepo. dale me, me preocupan los precios internos, pero no, no tendría que salir del cepo la segunda. a la vez. De liberar exportaciones, el tipo de cambio eh, libre. A la vez, a y anda la... andás a comprar los lo dólares. Estás a la no vez tomas un riesgo enorme porque todo se va a precios. Todo bueno. se va a precios. El exportador obtendrá el precio correcto para poder exportar desde tornillos hasta la soja. Pero el sueldo del argentino promedio no alcanza si para, para pagar esos incómoda. precios. Y lo que quiero aclarar que vos dijiste. Es que cualquier esquema de unificación cambiaria en este momento, así como estamos, sin reservas en el Banco Central y con los argentinos repudiando la moneda argentina, la unificación cambiaria significa meter el dólar a 3.000, a 4.000, para, para, sin para, límite. Para, para, para. No, no, no. Perdón, sí. los precios a equivalente a un para. dólar de 3.000, 4.000, lo que dé. Sí. Tengo, tengo mis pequeñas. O sea, perdón, ¿no? Eso es discutir, voy a ser brutal, porque es importante, Igual. Discutir, digamos, el carro, ¿cómo se dice? Lo, el carro delante de los caballos. ¿Por qué? Porque acá la cuestión para solucionar estructuralmente el desequilibrio fiscal es: empresas públicas, ¿qué hacemos? ¿Déficit fiscal a futuro, qué hacemos? ¿Y las provincias, qué hacemos? El CEPO es asociado a. a la cuestión fiscal es la central. Suponete que salí del CEPO. ¿Sí? Uh -huh. Y como ahora tuviste el efecto, lo voy a llamar así por, le, por el caso Macri, el efecto Ojos Azules, ahora son de Javier, te quedaste con eso, complacencia. ¿Y el tema fiscal qué hacemos? ¿Y el mercado de trabajo qué hacemos? No, bueno, pero no es lo que va a pasar. Va a bueno, haber tema fiscal y Hay que, hay que dividir la discusión en dos. Para bajar la inflación, primero tener en cuenta que si el, el déficit fiscal se financia o Con emisión monetaria, como decía Diana, o con deuda pública. Hablando mal y pronto, en la década del 90 no bajó tanto el gasto, sino que cambió su composición, les cuento. Uh -huh. Y se financió con deuda pública en dólares. Se siguió en desequilibrio el sector público. Y eso fue la piedra en el zapato, estoy siendo súper sintético, del fracaso de la convertibilidad, 10 años después. Entonces. Yo creo que discutir dolarización, reforma monetaria, es una reforma monetaria más, es la más extrema. Te digo, es la, es la que hay que hacer, Lacha. ¿eh? Es uh -huh. condición necesaria, pero no suficiente. No, no es suficiente, pero es la que hay que hacer porque, como dice Diana, el resto de las cosas no puedo ni empezar a discutirlas. Uh -huh. Lo primero es bajar la inflación, que tiene consecuencias negativas. Una lista de 10 cosas, alto desempleo, eh, 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 te pone una presión para competir que quizás la industria argentina no da. Sí, pero eso es una cuestión a discutir dentro de cinco años. A corto plazo, tenés que evitar que este billete... Mami, yo soy, viste, televisivo. Que el billete argentino se transforme en poco tiempo, como le pasó a Alemania, en 50 millones de marco en tres meses, y no hubo tiempo de imprimirlo. Eso es lo que hay que evitar. O sea, es urgente dolarizar. Para, para, para. Dale. ¿Acabas de decir que es urgente dolarizar? Sí, es urgente dolarizar. ¿Están ahí los que están del otro lado? Para, Para mí. ¿Tienen, Para mí. Claro, ¿Tienen claro que dijo que es urgente dolarizar? Dolarizar bien, con todos los problemas, con sacarse la lelik de encima, porque bueno, eso no puedes dolarizar. Etc. Escúchame, Dale. no sé si han visto algo que vos decís, no tuvieron tiempo de imprimirlo del otro lado. ¿Han sí. visto que hoy la Casa de la Moneda anunció no. que no va a haber la chapa patente? La chapa patente. Que no, no hay chapa contame. patente. Que, que ¿Seguí usando la de papel nomás? Porque no hay. La, la chapa para la patente Y no hay fotomulta, muchacho Porque vale va el vidrio y no es no multa, no. Hay. De onda, no, pero. Para, para como ahí. experto en fotomultas, tengo mil. O sea, he tenido sí, mil. Se las pagué. La pero. Este es el país. Sí. Eh, Yo no puedo. Eh, mirar lo que me acabas de decir. O sea, el, spa, el, el Estado te empuja a la ilegalidad. Un país al margen de la ley, Carlos Nino. Absolutamente. Eso es lo central de Argentina. ¿Cómo vas a, <laughs> a respetar? A ver. No hay incentivo a respetar la ley porque no hay rendición de cuenta ni castigo. Uh -huh. El Estado te lleva... ¿Cómo es eso? Mirá. No hay patentes y entonces... Puede... La foto no, no hay parada. patente de la de lata, la que la, a de la, la, de la que atornillas. Sí, 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 sí. Eso llevó el cepo. Pero el cepo es consecuencia de que los argentinos se fueron a dólares. Exacto. No es una medida y nunca de política a... económica. Y nunca... y nunca más van a volver. Los argentinos al, al peso argentino, peso. Fácil, ¿no? ¿por qué volverías al peso? No, no, Ahora yo no volvería, no, pero a no, corto sería... plazo, en los próximos 10 años. Te no pregunto, lo veo. ¿por qué tan categórico? A, ¿Y la a cualidad, ver, ¿volvieron al peso? Cuando entre... no. Vos tenés dos cosas, A y B. A es mejor que B. ¿Por qué comprarías B o tendrías B Ajá. o guardarías B? Solamente si B empieza a ser mejor que A. ¿Qué posibilidades hay de que B sea mejor que A en un país en donde. La gente solo quiere tener A, o sea, ¿cuánto mérito le tenés que poner a B? Ya lo viviste siempre, la única forma es que le pagues una tasa de interés muy alta para que la gente diga, che, tengo, usando los ejemplos verdaderos, los pesos me pagan tal tasa de interés tan maravillosa que prefiero pesos en vez de dólares. Pero la tasa tan alta, tan maravillosa, no se puede pagar. Entonces vos ya sabés que te van a desfoltear, porque es imposible pagar una tasa muy alta todo el tiempo. Entonces vos mismo le estás poniendo el huevo de la serpiente. No, no hay forma de que se antes salga. de llegar a eso, Javier dice solucionemos el problema de las la exactamente y ahí empezamos a salir del peso porque no podés estar pagando 300% que es la tasa de hoy porque además, vuelvo al ejemplo vos debes 100 hoy, dentro de un año vas a deber 400 si no haces nada y no se empeora la cosa dentro de, de otro año vas a deber 1200 ni los virus crecen tan rápido o sea, eh. perdón, agarro la historia otra vez reciente Menen asume por adelantado. En este junio, julio. O sea, hay que preservar esto porque tiene un valor de objeto valioso. Ese papel no vale nada. Vieron, acá hay 10 australes. Entonces asume, hace el plan Bujibón, fracasa y va al plan Bonex. Y después hacer eh, en el medio de Herman 1, 2, 3 y 4. Todo eso pasa antes de llegar a la convertibilidad. Uh -huh. Llega a la convertida 22 meses después. ¿Por qué? Este punto es central. La Lelic de aquel entonces las dejó ahí. No hizo nada. La tasa de interés empezó a subir. Privatizando Entel, eh, privatizando aerolíneas y algunas los, cosas más. De para demostrar Madres. que estas patillas me las podía afeitar. Era eso. No te creo, tomá, te, te privatizo. Mirá hasta dónde voy a llegar, que voy a privatizar un gobierno peronista. Sin embargo, la tasa de interés siguió siendo alta. Con las Lelic de aquel entonces que tenían un nombre de remedio. Depósitos eh, Encaje, rem encaje, remunerado. encaje no, no, el remunerado. El encaje remunerado es otro bicho. El encaje remunerado es otro bicho o aún más perverso. Aún más perverso, bueno, Pero era eso lo que tenía. No, es de no lo hizo que nada con eso, el ministro de Economía de aquel entonces. Roy se murió, Rapanelli, Herman González. Entonces, como no hizo nada, se volvió otra vez a la emisión monetaria. Y sin embargo, te cuento una cosa. En la segunda hiper, que es la que le toca a Menem justo concomitante con el plan Bones, porque nadie creía nada, había superado fiscal, hubo super había hiper con superávit fiscal, o sea, fue tan fuerte eh, eh, esto uh -huh. de las LELIC, que era una fuente autónoma de, de inflación. Eso... Perdón que hable apasionadamente, pero es la clave, solucionar la Lelic, pero no es eso solo, eh. Dale. A ver, eh, todo el mundo se acuerda de la hiper de Alfonsín. ¿Eh? Y hay que acordarse de la hiper de Menem. Son las dos... Marzo del 91... Para aprenderlo, y, digo, claro, no, no. eso fue marzo del 91 y en abril vino la convertibilidad. Y Mingo anuncia a mediados de eh, que de del mes, de que el primero del mes siguiente no realizaba a 10.000 y el dólar estaba abajo de 6.000 en ese momento. Uh -huh. O sea, el tipo dije, por qué 10.000 y por qué un número redondo? Pero de 6 acá, a 10... Acá, genio, recuerdo otra cosa. ¿Cómo, ver, era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Nada <laughs> que Dale. Puente. Contá con datos. Acercarle el micrófono. La hiperinflación de Menem, sí. que fue en marzo del 90, después del plan que se hace en el 89. En el, diciembre del 89. Diciembre sí. del 89. Sí. El último día de febrero del 90, el 28 de febrero, el chiste que había en las mesas de dinero era que el dólar le había ganado a la tasa de interés. El dólar había llegado a 6.000 y la tasa de interés había quedado en 5.800% o algo por el estilo. Mm. Eso fue en el, en el 90. Mm. Ahí es reemplazado el que estaba circunstancialmente en el Banco Central por González Fraga, que pone un tipo de cambio flexible durante todo el año 90. Que el tipo de cambio estuvo fluctuando entre 5.000 y 6.000 con tasas de interés muy altas. En el año, a fines del año 90, en diciembre, el Banco Provincia no puede responder por el clearing, o sea, no puede pagar los cheques que se le presentan en cámara y está ahí todo el problema de qué se hace con el Banco Provincia, si se lo saca de cámara, si se lo, se lo saca. ¿Qué pasa después? si ¿Se lo liquida o no se lo liquida? Eso genera una convulsión tan grande que cae Herman González, cae González Fraga y Cavallo toma el gobierno, toma el gobierno, toma el Ministerio de Economía. Y en, eh, el tema va más o menos manejándose durante enero y febrero. El último día de febrero, igual que el año anterior había pasado eso, también se armó una convulsión y le organizan, en ese momento había un sistema de, 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 de encaje fraccionario que permitía un descalce muy, muy grande. Uno podía constituir numerales durante una parte del mes y en otra parte del mes descalzarse completamente. Los bancos habían quedado con una capacidad de descalce muy, muy grande el último día de febrero y hacen una corrida que llevan el dólar a un precio muy, muy alto de casi de 6.000 que estaba sí. en el mes de diciembre con González Fraga a casi 10.000. Ahí el Banco Central se cansa de vender los pocos dólares que tenía. Eso fue un viernes, el fin de semana... Eh, Caballo se junta con Roque Fernández, suben los encajes en una tasa brutal y una pequeña contracción monetaria, una brutal contracción monetaria que los bancos empiezan a tener que vender todos los dólares que habían comprado y, ahí pone y la convertibilidad, eh, la, convertibilidad <laughs> la pone unos días después pero eso a los bancos les cuesta una pérdida. En una semana, uh -huh. que fue el tiempo más o menos que se tardó en recomprar eh, todos los dólares vendidos, a los bancos les generó una pérdida de unos 60 millones de dólares. Ajá. Si alguien tuviera que decir dónde se construyó la credibilidad sí. de, la, de la convertibilidad, se creó en esos 60 millones de dólares <laughs> de que se perdieron los operadores financieros más calificados. Uh -huh. Que eh, se perdieron esa cifra en tres días hábiles. Ahora agrego Eso algo. Es, Eugenio, e, esa es la, la historia más o menos precisa. Okay. Pero déjame decir esto: si no se hacía el plan Bonex, o sea, la, la convertibilidad es 10.000 australes, ¿no? Sí. sí. Le sacamos cuatro ceros, queda un peso. Uno contra un, uh -huh. Uno, un dólar. El peso, sí, en el 92. Si sí. eh. seguía circulando los plazos fijos a siete días con contraparte de LELIC para, para ser simple, iba a ser un millón. O pone un número, digamos, y vas a ver otra hiper al momento de poner la convertibilidad Por eso, Javier, esto es casi lo mismo. Lamentablemente repetimos lo mismo en Argentina. En magnitudes más acotadas, vieron las cifras que hablábamos, ¿no? Uh -huh. 5000% de tasa de interés. ¿Te gustó para la PyME? Sí. ¿Eh? Este, Había PyMEs ahí, ser, ¿eh? Si la no, de mi viejo, por ejemplo. Nosotros estábamos también. Bueno, sí, déjame digo, te... si no se hace la, lo de algo con las LELIC, no se puede dolarizar así nomás porque se te va el dólar. A... Permíteme una, una pregunta, es pregunta. ¿eh? Dale. Todo lo que relató Eugenio y Diana, y vos también, de los 90. Son sí. sucesos que se fueron dando, y no te digo que improvisadamente, pero sobre la marcha, actuando. Cienta. Yo no creo que en enero del 91 Caballo estaba pensando en la convertibilidad en marzo. No sé, me no, pregunto. Sí, no, no, no. sí. sí, okay. sí, sí. Okay. fueron armando el escenario para.? La... No, no, armando el escenario no, pensando que esa era la solución. Cae Herman González, sube Caballo. Diciendo... Para hacer eso. Exacto. Lo okay. y, por ver, eso, y por eso, y por eso no abre quería, la economía pero... en febrero y hace los tres niveles de aranceles, muy en bajitos. Claro. 22, 11, 0. Está bien. A, a diferencia de ahora, es que sabemos toda esa experiencia. Y el tema es que ahora tenés otras restricciones o regulaciones más. Bueno, ok, se sacarán, será más difícil. Lo que tenés hoy es que, a diferencia de ese momento, es que había ahorro genuino. Uh -huh. La gente juntaba la plata para la fiesta de 15 de la hija, para cambiar el auto. Cuando ¿En, en aquel entonces. La gente juntaba plata para algo. Ahora, el, el dinero que está en los bancos es solamente transaccional. Nadie tiene plata ahí. La tenés para pagar el sueldo, para pagar el proveedor. Vas cobriendo una cosa con la otra. Con lo cual, si por un día, no te digo 10 años como el Bonex, si por un día, bueno, le da la plata a las empresas para que paguen sueldos o lo que sea, te Qué armás rato. un despelote. Qué o sea, rato. porque eh, le, le rompes la cadena de pago que está armadita con uh -huh. un cuidadito enorme. Hoy estoy historiador. El presidente del Banco Central de, que terminó con la hiperalemana, alemana, después le digo quién era porque es un nefasto, pero bueno, era inteligente decía el Banco Central va para acá el fantasma es una hiperinflación va para allá quiebrase hiperdesocupación por eso el dilema es si yo no soluciono esto y lo hago mal me voy a comer la desocupación que tuvimos en el 2001 no no no, no mucho peor porque ahora ya tenés 40% no, no ya tenés 40% de pobres en el 2001 había 6, 8, 10% de pobres. Eh, Pero, ¿había antes, crecido... de ah, no, antes de la crisis. Ah, antes de la crisis había, la crisis, había te, 25%, y, ponele, bueno, por ciento. Y, y, pega... y ahora tenés 40%. Claro. 25% es... sin crisis, o sea, 20, 25% sin crisis. En la crisis 2001 subió mucho y después convergió. Pero ahora tenemos 40% antes en de... una crisis que hay que discutir si es crisis, porque, pues, peor. Eso no es caso. lo que decimos. Sí. A ver, de nuevo, pero déjame juntar con otra cosa. La sí. madre de todos los borregos es Dale. el déficit fiscal, porque por déficit fiscal te metes en esto. Ok, algún día se, lo más rápido posible se soluciona. Pero fíjate que hoy la LELIC también son fuente de déficit claro. fiscal. Claro. O sea, eh, vos mismo te estás pegando un tiro en el pie continuamente. Sí. Tenés el déficit fiscal común y corriente, que gastaste más Ajá. de lo que tenés. Tenés el déficit financiero porque quiere decir que ni siquiera estás pudiendo pagar intereses, que para pagar intereses vas y le pedís plata, en este caso a los chinos, para pagarle al a a fondo monetario. Y tenés el déficit que te genera el tener que pagar las leyes. Por eso Javier habla de 15 puntos, que es 11 sí, más 4. Claro. 11, 11 es el es el Financiero. 15. Y por eso a mí me da tanta rabia gente inteligente, amable, conocida, amigos que te dicen, ¿de dónde vas a sacar 15? Si el gasto total, sacando... Eh, de la de Lansés, Lansés. Lansés, si sacas del ANSES, el gasto total es 15. No podés eliminar, pero no seas tramposo, te estoy. Eso no, es de mala leche. No, <laughs> no, no, pero capaz que te es, eh, bien. Cuando Hay cuando... 11 puntos que es este tema de las Lelics, ya o sea, tenés 11, 4 puntos es el déficit fiscal fiscal. Claro. Ahora fíjense la, lo, a qué momento llegamos. Igual la, las cifras que hablamos de 89 y o las que veo de la hiper son muchísimo más grandes de lo que estamos pasando ahora. El, lo que hay que hacer es no llegar a esa situación. Bueno, ahí, Rápido. Lo, ahí está el tema que hay que entender. Y hay que una cosa que para mí sería importante, justo por lo que dije de lo que dicen, eh, che, PIBE, no podés bajar 15%. Que en la profesión mm. o mm. en las empresas bueno, tengamos conciencia del problema. Porque mm. el día que se arregle esto de la manera que sea, ponele, siempre pongo el mismo ejemplo: viene un jeque árabe y te regala 30 mil millones. Te lo regala, ¿eh? No, no tenés que hacer más nada. Lo mismo tenés problemas de salud, lo mismo tenés problemas de educación, lo mismo tenés problemas Exacto. de infraestructura, lo mismo tenés todo eso. Pero si te regalan los mil millones hmm. y no bajaste la inflación. tenemos lo mismo los mismos problemas de salud, de no sé qué, de no sé qué. <laughs> y encima la inflación. Exacto. Entonces te tenés que tragar el sapo como sea, que no va a ser nada agradable. Hay que explicar mucho, que, Diana. Claro, pero para que a lo mejor empieces a crecer. Eso me preocupa, hay que explicar mucho. Tomo la experiencia eh, de Macri, por razones políticas, no hizo leña de la herencia recibida, hay que hacerla bien, hay que, hay que darle con todo a eso, hay que explicarle a la gente muchísimo más. Igual ahora tienen que asumir, no, o sea, claro, estamos en el momento bueno, previo. Me dejás una cochita más. Sí. A mí me tienen frita. Las elecciones fueron hoy es miércoles. Es una semana y media. Exactamente. Ya todo lo de los... que ponen a este ministro que no está, que hay desconcierto, que falta. Sacamos ah, dos no, veces claro. el mismo comunicado de prensa diciendo el día 10 de diciembre se, se anuncia todo. Y si vos le preguntas al taxista, lo que sea, dice, eh no, porque Javier cambió esto, cambió el otro. Nunca dijimos que Fulano iba a hacer mm. tal cosa, nunca. O sea, los, los que llevamos el ensayo de algo somos poquitos, porque ya nos cachetearon antes, entonces ya pasamos este proceso, pero para que no lo vuelvan loco el pobre infeliz que vaya a ser el verdadero, que lo dejaron trabajar. Al margen, al margen de la estrategia es: ¿por qué no? porque sí? Permitirme una reminiscencia sí. futbolera. Todas las, todas las semanas, sí. antes del domingo, todas las programaciones deportivas hablan de los cambios del técnico. No, porque va a jugar con tres delanteros, con dos delanteros, sale con dos. Es lo lógico, cuando estás armando un partido, es lógico que estés, que gente entre y salga. Y es lógico que dos tipos que no, no es que no se llevan bien efectivamente y no van a los cumpleaños, sí. que tienen funcionalidades distintas, no entren a la vez. Entonces, que haya salido fulano, porque entró Mengano, me es, lo, es lo razonable, porque por eso te dije, para es, los que no saben si fútbol es esto de, le, van a jugar de cinco esquemas, cinco o cuatro, claro, yo no sé nada. Pero, elegí por el partido. Eso? Pero no, cuando yo eso te preguntaba, si priorizás el Lelic, Tenés que trabajar con los tipos que te van a arreglar financieramente no, la Lelic. Cuando sí. tengas el kilómetro del Lelic, elic es el bueno, campeón. Salí, que entra, el que me va a arreglar la educación, que yo no sé, la prioridad que No es momento. que van a ser solo de la Lelic, va a asumir un gobierno. Con ministros uh -huh. que van a hacer la prioridad uno va a ser el elic: vamos a ver el nombre, ponele que sea caputo quien sea, vamos ahí, pero en paralelo va a haber un tipo que se va a dedicar al déficit de empresas públicas, tengo entendido, uh -huh. que es clave, porque son 10.000 palos verdes al año, y de, de, de corrupción y de farro. Cara grande. Cara grande, cara grande, cara grande, está bueno, cara grande. Este, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, Eugenio Diana Lacha, ¿se acuerdan de Menem? Me han dicho una anécdota que el tipo asume y le puso, los reunió a los que iban a ser ministros y les puso el cartelito de qué ministro iban a ser. ¿Es verdad eso? No, no, para sacarnos la ansiedad. Digo, porque Menem, cuando asume en medio de una hiper, no había designado ni siquiera a los ministros cuando asumió. Se enteraron ahí nomás, digo, por la ansiedad del argentino. Que es lógica. Sí, pero yo creo que ahora es hay un poquito de maldad, porque está la ansiedad del argentino, eh, sí. están los programas de televisión, tiki, 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 y está esto de decir, no, no tienen nada, no va a poder, no van a funcionar, no van a... O sea, te están... No, no, normalmente dicen que un gobierno tiene 100 días de luna de miel o 6 meses de luna de miel. Acá bueno. no nos están dando ni 100 horas, porque ya empezaron a criticar antes de empezar. Se le fue la mano, horas. Yo digo que va a tener uno o dos meses. Ojalá. Este, sí. no 100 puedo, días. Puedo, pero ah, ¿Te se te le fue la mano porque decís horas. De miel, te puedo alargar el tiempo de, de los días. A ver qué decir, Lacha. Yo te noto optimista vos. Muy. Pues yo soy optimista con nosotros muertos y más gente va a haber... Pero mirá, yo estoy... Ter... Claro. yo estoy tremendamente Por eso, dale, dale. Pero, no, muy optimista porque lo veo en la gente. Yo te... Vos que vas por el interior. Recorro mucho el interior y la gente está como loca Bueno, de la luna de miel ahora me tirás 10 años. No, Bárbaro. no, te va a alargar la luna de miel. Dale. Dale sentido al esfuerzo. Claro. ¿Okay? Yo te doy un ejemplo. Un horizonte. Vamos al dentista que no nos pase porque lo que voy a decir es el peor ejemplo de la historia de la humanidad. Dolor de tengo... muelas fuerte. Sí, estoy Hay cosas punto. jodidas en la vida, pero nunca como un dolor de muela. Dale. Si yo te llamo y vos te ahora te duele la muela. chelo mm. ¿cómo vas a jugar al pádel? Me decís, no, estoy muerto, el mundo se acaba ahora, no me jodas, ¿ok? Si vamos vas al dentista, el tipo te pone el gancho este que nunca entendí que carajo hace, que es incomodísimo, el ruido del torno, ¿viste? Sí. el olor ese a mercurio raro que hay. Y ahí te mando un mensaje de esto, porque no puedes hablar. Te mando un, un, un WhatsApp. Y vos decís, che loco, vamos a, a jugar al paddle? Y vos decís, no, campeón, estoy en el medio de la operación, pero es dentro de una semana, vos me decís, sí, porque me estoy operando y en una semana estoy bien. Uh -huh. ya, tú, tú, ya te vas a comprar los pantaloncitos cortos y la paleta, porque sabes que en una semana estás bien. Entonces, mi, mi sugerencia, Diana, de, de onda, de corazón, y con la mejor onda del mundo, si es tan jodido de la macro, si es tan difícil y son decisiones tan complicadas, y lo son, dale sentido al esfuerzo. Dale sentido al esfuerzo, es hagamos una agenda micro esperanzadora. ¿okay? Aunque no hagamos todas las medidas juntas, pues son un kilo, más, pues son tres millones de leyes, porque esto es un despelote. Fenómeno. Le hace sentido. ¿eh? Va... Hoy un chacrero se lo que me dijo sí, Yo dale. voy a sembrar con ganas y voy a comprar tractor, porque el próximo tipo de cambio es mejor que este. Ah, sí, seguro. Y, y, la, próxima, y la próxima campaña, seguro tengo un poquito menos de retenciones. Entonces, y... dale sentido a ese. Entonces, ¿me, me voy a fumar todo este esfuerzo. porque Me vas a regular, me vas a dar... Los saldos de libre disponibilidad. No ahora, bueno, loco, bancar tu cachito, pero van en esa, en esa campaña. Yo en los y les digo: por lo menos van a tener un gobierno que no lo va a putear, hermano. Que, que, <laughs> que no van a ser los culpables de lo que pasa en la Argentina. No es menor. Bueno, y yo creo que la mitad, con las pymes tenemos que dar ese, ese tipo. La mitad ahora, de sí. Es que te cierro estoy. Sí, sí, sí. Hay mucha media de Moldavski con todo en negro, en blanco, en azul. Hay que, de, hay que escuchar, agarrar este verbo, que es el verbo de la... De, de esta. Hay que desencanutar la Argentina. La llena canuto en la Argentina. Sí. Yo conozco gente que tiene dólares y cuando Washington tenía pantalones cortos, tiene guardadito, guardadito. Sí que están, que hacen así, digamos, para despertarse Me gustó la, la, la el blanqueo popular de mercado. De, alguna, ¿Alguna vuelta hay que darle? Sí. Amortización acelerada. Que venga, loco, la FIPI, no hay más registro, hermano. Hay saldo libre de disponibilidad. Voy a hablar con las provincias para que el saldo para, para que los saldos acumulados de Arba, si me jodés, te lo tomo yo y te lo pago con, con participación dentro de ese <coughs> no importa, no vamos a hacer eso, pero eh, no es tan fácil. Yo te, digo, te digo todo fácil porque en, el, en este cuaderno es todo fácil. La realidad es un poco más compleja. Pero ya cuando tirás esa idea, ya la gente te dice, yo empiezo. Y que laburo, porque la gente no está viendo televisión todos los días. ¿eh? Ojo, televisión política mira el 5% de. 5.6 puntos de rating. ¿eh? O sea, yo me preservo también. Yo sé que por ahí cae más. No, me dicen, que economista que... profesional. Me trato de informar por los diarios. O sea, leyendo el diario en papel. No tanto on time, viste, etcétera. Che, vamos al chat, si quieren. Vamos al chat, sí, si sí, quieren. Lo que no, no, no sé. Serio, que que no, de acá no, no, de acá no veo nada. De acá yo invito, no veo nada. Que no traigo pica, no, no me deja de entrar. Tiramos <laughs> es que no <laughs> va, varias bombas termonucleares. Tommy, ¿te parece que respondamos? Porque yo tenía 30 reflexiones, pero. Me autocensuro. Hay que Tirate preguntas. Leete vos, ahí. o no leo nada acá. ¿No Hay. No. Ahí. Ah, eh, hablando, hablando de masa, dos cosas. La está bueno, o oh, Diana. Hacia adelante, el horizonte, vamos para acá. No es solo mejorar el tipo de cambio al exportador, esto no, lo digo yo. No, eso es el 0,2%. Que prevea qué costos va a tener. Que el camión ande, que la. Porque como no podés importar nada, sí podés importar. ¿A qué precio? No al dólar oficial. Los abonos y fertilizantes ya están puestos al dólar ¿Y, alternativo, ¿y cierto, CCL. Hay mucha, hay mucha economía al dólar a 900. Ya. Yo claro. Diría que todo. Solo yo, yo todo. No, no encuentro la economía, no al pero 900. El dólar. Pero el dólar. Digamos, ¿Sabes del cómo es? campo es de 500 pesos. ¿Sabes, Ariel? Cómo ¿Y el es? dólar del el de la fertilizante? Venta. Claro. El del de de fertilizante eh, es a 900. Sí, eh, el tema ese sí. de, de la trampita, vamos a hacerlo muy fácil. Suponete que el dólar es 300. Dale. Y te dice, no, no, esto, esto vale 2 dólares oficiales. ¿2 dólar, dólares? 2 dólares. ¿2 oficiales? Sí, 2 dólares oficiales. Vas y te fijas la factura del año pasado. Y era un dólar oficial. Entonces lo que pasa es que digamos, tenés una brecha y listo. te pusieron dólar oficial, pero el doble. Yo me hago cargo de lo que próximo que voy a decir, yo creo que hay que simplificar aún más yo lo ministerios. Yo así. quiero uno a 900 y el otro el doble, doble. me voy a ganar algo, pero quiero que Diana sea también la, sí. la ministra de economía, sí, yo no, creo que ¿Ah, sí. Digo. sí, sí, dos, sí. Dos laburos y de producción. Dos laburo, Diana, todo el mundo tiene tres laburo de... te voy a tirar <laughs> el mismo sueldo, un buen sueldo, ¿eh? No, todo el mundo tiene dos laburos. Pero ¿tien? Claro, ah, no. tres. Ministro de la producción, ministro de economía. Bueno, sacamos lo tenemos ahí. Sacamos ahí, ¿eh? el ministro de la producción, casi, se eh, Vuela, casi ¿no? seguro. ¿no? Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿qué queda en, en relación con la producción? ¿Qué queda en sí, pyme? Queda eso? Lo que te queda es ley pareja para todos. ¿Por qué tiene que haber algo distinto, mejor o peor, para los grandes o para los chicos? No, pero la hacha, el, el, sí. el sistema de las pymes. Sí. Hace, hasta 100 empleados te doy tal cosa, 101 te arrancan la cabeza. Ok, yo te, me parece impecable eso. Uh -huh. Está bien, pregunta. Y con todo lo que sea, está vigente de eso. Y de a poquito vas matando todo lo que se pueda. Hay algunas cosas que la ponen. el ministro de Economía? No, hay una, una, o le, una secretaría, o como le quieras llamar, de simplificación. De bueno, simplificación, de sí. Obra lo que, está en, lo que está en marcha. Y lo que está en marcha hay que tratar de terminarlo y Dios tira, como hay tantos procesos. Ruta siete entre Chacabuco y, y Junín. Falta tres Cor minutos para terminar. Cor Córdoba, a San Francisco, por favor. Yo te estaba en la primaria cuando se estaba... En la... Bueno, son, son enfemismos Acá hay que hacer infraestructura. Entonces por ahí se transmite mal no digo Javier, los medios no vamos a eliminar la obra pública permitime, no. permitime una, una crítica sana. vamos a buscar que se financie sin, correctamente sin pública, la infraestructura. infraestructura pero la obra pública la hacen empresas, eso quiero decir la obra pública la hacen empresas. el problema el problema es el entongue entre el empresario ahora los voy a defender se va se va a enojar usted que no tiene más remedio que pagar sobre costos para financiar la política porque si no no la hace eso es lo que se elimina. No la infraestructura. La infraestructura hay que hacerla. tendemos que aclarar que... Hay que aclarar un montón de cosas. ...el actual esquema de obra pública. Sí. Puede haber mucha infraestructura y tiene que haber más. más. Y, no, mucha más. Mucha más. Estamos mucha. Mirá, el Porque sitio... ahora gastas dos y capaz que hace cero. ¿Entendés? Hoy tenés un sistema en el país más honesto Ora. y donde todo funciona alguien define que tiene que hacer esta obra. Como los recursos no son infinitos, tenés que decidir entre esta y aquella. Bueno, decidiste esta. En base a qué criterio, Dios dirá. Tenés que llamar a una licitación, tenés que controlar, tenés que ejecutar. Todo te sale más caro. Mientras que si lo hace el privado, capaz que primero a lo mejor podrías hacer las dos. Un, un señor hace esta, otro hace aquella. ¿Cómo recupera la inversión? En algunos casos podrá ser con un peaje, en algunos otros casos será con el uso. En algunos otros casos será que el Estado se la pague cuando ya esté hecha. ¿Por qué te la tengo que pagar antes de que empieces? No, que tome de riesgo financiamiento privado. ¿no? Claro, o sea, ¿qué es eso de que vos tenés que hacerle, un, le entregás al tipo que va a hacer la obra un 40% para copio de qué? O sea. Yo no, no te quiero sacar tiempo porque sé sí. que estamos jugando el tiempo. Pero Acá no sacaban trenes de sí, se sí. hicieron así. La gente se iba a tener 40.000 kilómetros de vía férrea y no estuvo el Estado haciendo trenes. No. no. Eh, y, 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 o le daban tierras a los costados o garantías. O lo que sea, pero se hicieron, o sea que no es, uh, no es imposible. Todos los trenes perdón, Tenemos... perdón, todos los tanques sí. de agua, yo donde vivía en Córdoba, el tanque de agua era privado, la recolección de residuos era privada, la distribución de leche era privada, la cloaca era privada, la iluminación era privada. ¿Privada qué es? Un tipo decía, che, vamos a hacer el tanque de agua y todos los que están acá me van a pagar 100 pesos por mes cada uno y con eso se financia. Y ya está. O el señor Como un consorcio digamos. Claro, perdón, ¿qué es un country hoy? Eso es claro. eh, digamos, que Es un barrio chico en donde vos decís Entre todos pagamos un gasto común De que la luz funcione Que tengas internet o lo que sea y lo... Alguien hizo toda la inversión Y después vos la vas pagando A lo largo del tiempo, y a veces te va bien y a veces te va mal Pero en, en donde El Estado tiene que hacer La cloaca, la luz, el asfalto, etc Además de que sale mucho más caro Y que nunca lo termina Nunca definís quién lo tiene que pagar. Le haces pagar a todos los argentinos las cloacas de estas tres manzanas. Y vos decís, no, que la pague la gente que vio en esas tres manzanas que ya estuviera hecha. Además, ya se hubieran hecho 20 veces. Eh, acá, ojo, cuesta mucho explicar eso. Hay mucha mala fe, descaradamente, mente, que te dice, eh, le querés hacer pagar a los pobres la luz. ¿Sí? Porque ahora le están pagando con la inflación y no la tienen. Bueno, hay que explicitar eh, que la inflación es un impuesto. En lo, en lo posible, contanos como explicadores, si te sirve. Y, Absolutamente. Y, y, y proveedores de picadas también. Son fundamentales. Y, y, y ahora vamos a dos preguntas y ya nos vamos. Me va a matar acá la audiencia, pero quisiera decir algo. ¿Saben quién fue el primer economista que dijo que la inflación es un impuesto? John Maynard Keynes. Vamos. Dale. Dos, tres preguntas. Director. De dale. Que digo, eh... ¿Qué son? qué son y cómo se va a solucionar este problema. La ley div. Lo, lo de hoy que decías, Diana, ¿cómo y es? Yo, nos, en, nos empomaron 400 palos verdes. A, y a la mañana, a la mañana era esa. No, es una letra que te vos pones 100 pesos y que valen hoy, Perdón, hoy pones 350 pesos que valen un dólar. Mm. Y te van a pagar un dólar, que a lo mejor son, no sé, otro precio, el que tenga el dólar en ese momento. Pero el Oficial. O, no, no, ¿A no, a la oficial o oficial. Oficial, oficial, oficial. oficial, si flota lo que sea que flote. Sí. En eh, lo que decía hoy ¿no? que era un curro en que vos tenías un dólar verdadero, cara chica o cara grande, lo vendías en 900 te comprabas, ¿Cómo no el te comprabas dos de estos de 350 y el día que se libere, vos tenés dos verdaderos cara grandes. No, verdadero. no me aguanto, este gobierno está haciendo lo que mismo ellos criticaban que se llama Seguro de Cambio, en la literatura nacional y popular, es, lo mismo, tablita cambiaria y Seguro de Cambio, a cargo de todos los argentinos, ¿sí? Sí. Una última pregunta para Diana. ¿Qué? Dale, lee qué la de ahí estado, ¿En qué estado está Dale. el tratado con la Unión Europea? Ah, buenísima esa pregunta. ¿Y que expliques el concepto ¿Qué hacemos? Multilateralismo, vos hablaste varias veces en, la, en la... Ah, ah, el... Ah, el multilateralismo es, no estoy soy solo amigo de los chinos, no soy solo amigo de Estados Unidos. Es, ya, miren muchachos, yo hago negocios con todo. No es lo mismo que la tercera posición de, no, de, de esa época, que era no estoy con nadie, sino, mira, no me obligues a tomar partido en algunas cosas que yo estoy trabajando Tus pibes con... Y me van a todos. ir a vender a donde vayan. Siempre. Si vuelvas a abrir el mercado, intentar abrir el mercado que se puede. Exacto. O sea, comercio no va atado necesariamente a, ver, trato de traducir, necesariamente a geopolítica comer... o preferencia cultural democrática. Digamos. Ni comercio, ni actividades sociales culturales, ni intercambio estudiantil, ni nada. Si el okay. pibe quiere ir a Alaska, que vaya. Okay. No, no tiene. Todos ligas. los dólares son iguales. Este... No, sí, no sé. Eso, eso <laughs> es <Exactamente>. verdad. <laughs> Perdón. Siempre pongo el mismo ejemplo. Sancor puede vender quesos a quien se lo compre. No necesita que ese país... Pero no le pidas que Argentina vaya y algo. Porque, acordate, digo, porque usó Sancor, en la época en que Argentina decidió venderle leche a Venezuela, mm. obviamente el país no tiene leche, tuvo que salir a comprarlo. <laughs> Todos los argentinos pagamos la leche que tomaron en Venezuela. ¿Tuvimos que nosotros salir a comprar la leche que le vendimos a Venezuela? Sí, eh, claro. ¿De dónde la vamos a sacar? Contribuimos seriamente a fundirse. Hasta eso se me pasó. Claro. Listo. Media pregunta, Tommy, tirá. ¿Ya está? ¿Redondeamos? La próxima vamos a hacer al revés, si les parece. Ojalá haya una próxima, porque ya... Diana, tengo miedo de que no. la perdemos. ¿Eh? Che, salud. Lo pintamos con agua. Dale. Con agua. Así. Saludos, eh. Y muchísimas gracias, Diana. Lacha. Lacha. El aplauso, Diana. El El propuse, aplauso. Lo propuse. Okay. Lo propuse y dijo, dale, vamos. Listo. Che, no puedo a las siete... A las 8. Pues tenemos Dale. Gracias, Diana. Tenemos que hablar de toda la re de regulación para pymes en la próxima. Dale. ¿De regulación no, gracias, para Diana. pymes? Sabemos el tiempo escasísimo que tenés y es muy generoso en tu parte. Y atendemos sí. el chat primero la próxima. Y, a y acá lo no, tenemos el, Eugenio, el un experto. Gracias. por la, de la, la, de la, la cual, muy Dale. Buena